Veremos qué ocurre con el partido. Comienza con el servicio de Agustín Torre. De momento, servicio, obviamente, la posición de derecha. Y juegan con australiana, Torre yendo a la posición de revés. La gran pregunta es, ¿le buscarán las cosquillas Dal Bianco y Arce? Bueno, es verdad que vemos la versión más cerebral del loco desde que llegara al circuito, y creo que si el partido pasa por él, bueno, de un lado puede estar muy cómodo, caliente. La que recupera. La que recupero. Buen globo otra vez de Dal Bianco. Sale esa bola, la recupera Ramos y es punto. Es 40-30. Para preparar un poquito el torneo, porque de hecho el de Sevilla, recuerden que estaban con parejas diferentes. De un lado Javi Pérez con Sañito, con Cristian Germán Gutiérrez. Exacto. Y del otro lado teníamos a Chozas con Miguel Oliveira. Entonces, claro, de repente... de Franco es peligrosísima, pero bueno, es su apuesta, a ver qué tal le sale. Le hablaba Volpi también de ese remate por tres a la mínima que pudieran. ¡Bien! Punto de break. Mira que sale buscando la volea derecha de Dal Bianco, que ahí no puede apretarla. Pasa de milagro esa bola. La contra de Torre, le va a pegar Franco, la trae Franco, se la trae Franco. Le pega Franco y la saca de espalda, la devuelve a... Pero sí, van a estar ya calentando por ahí Lijó Semmler y Tito y Tolito. Inédito. Primera semi para Lijó Semmler. Del otro lado tenemos a... Que recordemos, Tito... debutaron en Sevilla, sí, cayendo en cuartos de final. Precisamente llegan las tres primeras bolas de partido. Lo quieren cerrar cuanto antes e irse a descansar los número uno, que van en busca de un nuevo título. Vienen de ganar el pasado domingo el Máster de Sevilla. Le pega Arce, saca la bolita y se termina. Final del encuentro, cómoda, rápida victoria de Maxi Arce y Franco Dal Bianco, 6-4 y 6-1, Nico. Bueno, la verdad que hay que entrar a jugar como si los dos estuviesen en perfecto estado, porque te puede llevar a relajar un poco. Nosotros lo afrontamos con la mayor seriedad posible, el mayor respeto hacia ellos. Y bueno, muy contento de estar en otra final. Como dice Maxi, con mucha seriedad. El equipo de laburo que tenemos es tremendo, toda la gente... es gracias a ellos también que nosotros estamos acá compitiendo muy duro, así que muy contento de otra final más acá en el Club de Fabriz. La verdad, instalaciones muy buenas, disfrutando. Último partido mañana contra... ¿Contra quién? ¿Alguna preferencia? No, me lo guardo para mí.